Llegar hasta la esquina de las calles Calderón y Miguel Valverde no es difícil para nadie, pues son muchos los ciudadanos que la conocen como la Plaza de las Naranjas. Ahora en este lugar se encuentran algunos ciudadanos que han perdido la brújula del tiempo, pues solo se dedican a beber copiosamente y no saben cómo salir de este gran hueco donde han caído. Por un momento nos sentamos a conversar con estas personas que son seres humanos, que sienten dolor y desean que en algún momento alguna institución les ayude, pues son también padres de familia que desean seguir sanos. Manuel, uno de los primeros entrevistados que sí permitió que nos acercáramos a él, con lágrimas en sus ojos, nos narraba cómo él llegó hasta este lugar. Pero si hay alguien que le ayude, él optaría por salir adelante, ya que es padre de familia. ¿Tú quieres salir de este mundo oscuro? Yo sí. Si viene alguien de repente y te dice, Manuel, vamos que te queremos ayudar a salir. ¿Sí, camina? Yo me voy. ¿Tienes familia, Manuel? Tengo mi madre, tengo mi padre, tengo mi hermana, tengo mis hijas. Yo tengo familia. Ya. ¿Qué te trajo acá? Ah, el alcohol. El alcohol y me abandonó. Porque tenía culpa yo mismo. Yo cometí un error con mis mujeres. Mi mujer es evangélica. Ya. Pertenece a la Alianza. Ya. Es evangélica. ¿Ella qué no hizo? Por cambiar. Vámonos casando, métete a la Alianza. Yo le digo, no, le voy a fallar. ¿Ah? Yo he visto gente, ya, que son pastores, que son, ese individuo que está ahí, pastor, y mira dónde está. Falló, le falló a Dios. Por eso digo yo voy a meterme a la Alianza, voy a meterme a la Biblia. Y después le vaya a fallar. Y Dios me va a pegar. Pero, Manuelito, pides un cambio nada más en tu vida. Sí. Quien te quiera ayudar, que lo haga, ¿verdad? Aquí te vamos a encontrar en esta esquina. Sí, aquí me encuentro. Mientras Manuel nos atendía, nuestra cámara captaba a otras personas más que dormían plácidamente en el piso de un frío cartón que colocan como cama. Y es allí donde ellos se cuentan sus penas y alegrías, mientras llevan a su paladar ese licor que de a poco los duerme. Por otro lado está Carlos, otro joven que lleva recién 2 semanas, que se ha unido al club de los bebedores callejeros. Sí, tengo familia. Ahí está, hacer la vida de cada persona. Destruyéndote en el alcohol, acabando tu juventud. Ahí está, por una mujer. Como piedra en el camino. Ya, sí, la verdad, hay bastante mujer. Como piedra en el camino. No puede, si se puede. Los caminos, no es que uno es necio, uno está metido en el alcohol todo. Uno se da en cuenta en todo. Nadie quiere darte un traguito, pero no, sí, todos los días toma, hasta perderte. No, así como me veo ahorita. Tranquilo. Tranquilo, ¿verdad? No, yo duermo en mi casa, yo. Pidiéndole a Dios, sí, si se puede salir. Me tranca palo. Claro, sufre bastante. Tal vez son muchas las consecuencias que han llevado a estos ciudadanos a beber sin control, pero que nunca es tarde para querer seguir adelante y saber que al final del camino siempre hay una luz de esperanza. Bien, amigos televidentes, hemos llegado hasta este sector de las calles Miguel Valverde, Calderón. Este sitio le conocen como la esquina de los borrachitos. Acá hemos conversado con 2 de los señores que pasan día y noche aquí bebiendo y piden una oportunidad solamente para salir de este bache que la vida les ha dado. Que si hay alguna institución o algún organismo que quiera ayudarlos a ellos a salvar sus vidas, están dispuestos a caminar y volver a ser seres humanos útiles para la sociedad. Vemos a 4 de ellos acá, a veces son hasta 10 los que están aquí reunidos todos los días, donde su almuerzo, merienda y café es solamente una botella de puro que la adquieren cerca por acá, 50 o $1 nada más. Esperemos que algún organismo o alguna entidad que nos esté observando puedan darle la mano a los borrachitos de la esquina. Un informe para Telemilagro.
Thank you.